Bienvenidos una vez más en este segmento de Cazadores de Emprendedores. Y ahora nos vinimos aquí. Casualmente les voy a comentar que me encontré con una emprendedora que al final de cuentas termina siendo alguien bien especial y que fue realmente la sorpresa que me llevó también del emprendimiento es que hay un consorcio de emprendimientos que pues más adelante vamos a hablar de ello. Pero tenemos acá dos jóvenes que están emprendiendo en algo bien, yo le voy a llamar explosión de sabores, o no te quedes con el antojo, como dice pues su lema, y que nos van a comentar de la variedad en cuanto al tipo de servicio, el tipo de productos que tienen, los proveedores, dónde están ubicados, cómo los encuentran en redes sociales, y que desde luego, pues la invitación para que usted venga a sentir toda esa gama de, no sé, sensaciones, le voy a llamar así. Así que doy paso para presentarlos y estamos en Flamingunis. ¿Ala? No me equivoqué y si no me corrigen. Así es que bueno, doy paso para que ustedes se presenten y comenten respecto a esa variedad de productos que tienen. Voy a omitir algo con Jenny por cualquier emergencia. No vaya a ser que tengamos un problema aquí. Vamos a ver, Jenny. Uy, perdón. Por aquí vamos. Ay, yo me estoy más nerviosa que usted. Ahí está. Gracias. Hola, mi nombre es Jennifer Mengíbar. Soy propietaria de Flamingunis. Mi nombre es Nelson Antonio Benítez. También soy propietario. Ambos somos los creadores de la marca Flamingunis. ¿Qué es Flamingunis? Bueno, Flamingunis ha nacido a través de la pandemia, ¿verdad? En el cual nosotros teníamos, si bien es cierto, las ganas de querer empezar con algo diferente, pero no teníamos bien establecidas las ideas. Entonces fue a raíz de eso de que preparamos, vimos ahí a través de las redes sociales un video donde se está preparando lo que es la salsa chamoy y la preparamos así caseramente y no sabíamos con qué mezclarlo. Entonces se nos ocurrió la idea de que combinarlo con lo que son las gomitas. Y desde entonces, Flamingunis es nuestro platillo principal, las gomitas con salsa de chamoy. Flamingunis en español son gomitas flameantes. Nuestro principal, ¿cómo se puede decir? ¿Ingrediente? Ajá, es el chamoy. El chamoy es como un toque que nosotros le damos porque no es el corriente que uno compra, ¿verdad? Sino que nosotros lo preparamos y es como algo diferente que le damos a nuestros clientes, un sabor diferente. De igual manera, hemos incluido otros tipos de botanas como pepinos con chamoy y manzanas con pasta de tamarindo, que de igual manera la pasta de tamarindo la preparamos nosotros. Sí, también además de todo eso, tenemos lo que son los diferentes dulces mexicanos, que alrededor, a la fecha estamos contando de alrededor de 50 tipos de dulces, entre lo que pueden ser los mismos dulces, los salados, los picantes, los ácidos, para gusto de cualquier consumidor. Por ahí estaba viendo que tienen, ay, de todo, para todos, sabores, olores, gustos y mezclas. Y tamaños. Y tamaños también. Cuéntenme de todos los productos que tienen, que... ¿Cuál es así como el que más le gusta a los jóvenes, a los niños? Bueno, yo me voy a voltear un poco. A mí en lo general, como no me gusta lo que es algo así como lo picante o lo extravagante, me gusta lo que es bastante lo que es el mazapán, que es un dulce de maní con leche. Y está también el dulce con una pasta de chocolate, ¿verdad? Que es el con chocolate y además está también con coco. A mí que no, en lo personal no me gusta bastante lo que es el picante, prefiero lo que es el mazapán. Sí, a mí de lo contrario, me gustan las paletas de sandía con chile. O sea, mi fruta preferida es la sandía. Y darle un toque de picante, o sea, es una explosión de sabores en esto. Sí, el producto que nosotros más vendemos es este. Es el pelón pelo rico. Es una pasta de tamarindo entre dulce y picante. Y es lo que nuestros clientes más prefieren. Sí. Tengo aquí el menú y tienen acá Flamingo, que es la variedad, sí. Hay por tamaños. Sí. Lo que mencionaba, pues, de la manzana. Aquí el cliente viene, escoge algo del menú. Una opción.
busca qué más complementar de lo que hay de la variedad acá, se sienta acá en el local, disfruta con sus amigos y bueno, les han hecho pedidos inclusive para cumpleaños, para regalos o alguna algo especial que alguien venga y diga, mire, yo quiero eso. Fíjese que nos han pedido como detalles. Preparamos lo que son también cestas con los diferentes tipos de dulces, ¿verdad? Ahí a lo que el cliente pida. Y también preparamos lo que son los ramos con dulces. Es un ramo en el cual las hojas, las flores literalmente son dulces. Ay, qué bonito. Y cuando viene la gente y le dice, mire, yo quiero pero llevarme, veo que allá al fondo tienen, pero ustedes tienen unos tremendos botes. Hay gente que le dice, yo me llevo el bote, yo lo quiero. Ustedes lo preparan y se lo pueden vender. Sí, por lo general más que todo son las banderillas, que es una banderilla que viene cubierta con pasta de tamarindo. Lo que son los restaurantes nos lo piden para incluirlos ellos en sus platillos. Veo aquí que los nombres son bien innovadores. Miren, les voy a contar, pero para que ustedes vengan aquí a probar esa mangoneada mix, que ustedes la pueden mezclar con una gran variedad de cosas. Está las micheladas con salsita picante, frías, nacionales, el Pepi Crazy. Bueno, ya no les digo más porque ustedes tienen que venir a probar. A ver, ¿dónde estamos ubicados? ¿Y cómo los encuentran a ustedes en las redes sociales? Bueno, estamos ubicados en Barrio San Antonio, como todos los chagalatecos conocemos, a un costado de la clínica del doctor Coto. Así, y nos pueden encontrar en Facebook como Flaming Gummies, Instagram Flaming-Gummies y también en TikTok, arroba FlamingGummies20. Sí, también nuestros horarios de atención ahorita por el momento estamos atendiendo todos los días, debido a la demanda que puede decir que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces cubrimos de lunes a domingo, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Excelente horario, porque de hecho pues hay gente que sale del trabajo y quiere ir a sentir algo diferente y ustedes tienen esa apertura de horario, inclusive para los escolares, que está en auge todo eso. Yo siento que los chicos quieren probar una mezcla increíble. Allá veo, atrás, veo unas empaques de gomitas. Si alguien quiere llevar así por individuales, también pueden venir y ustedes hacen mezclas. Sí, el cliente pide. Por ejemplo, a veces el cliente pide lo que son mixtas, que llevan también las que vienen se pueden decir, empanizadas con chile. Y también están las dulces. El cliente las mezcla, el cliente elige de cuál, y también el cliente elige de qué tipo de chamoy quisiera, el sabor. Así es que la receta base es de ustedes. Sí. Es decir, el ingrediente secreto, la mezcla madre, es de ustedes y es su sello, su propio toque. Sí, preparamos varios tipos de chamoy. Está el de tamarindo, sandía y mango. Esos son los que más nos piden. Sí. Ok, bueno. La invitación para que vengan y disfruten. Sí, los invitamos a todo el pueblo chalateco, ¿verdad? También a nuestros hermanos de distintos departamentos a que nos visiten, a que puedan innovar como nosotros lo estamos haciendo y ustedes degustar de nuestros platillos. ¿Sí? Sí, está Y que bien. prueben el delicioso menú. Miren, yo les voy a mostrar así brevemente pues, lo que ellos tienen, la gran variedad. Ya les dije que el nombre lo tienen que venir a probar ustedes para que puedan disfrutar y sentir esa variedad de gustos. Y que pues desde luego los encuentran en redes sociales. Por favor, siempre compartan, disfruten, apoyemos. Y como les digo yo, ya quedaron casados con PH en este segmento de Cazador de Emprendedores. Así es que se cuida mucho y nos vemos. Bueno, Gracias. adiós.